Esta canción que voy a cantar ahora, yo la grabé no hace mucho tiempo en un karaoke que encontré de la versión que hacen los Nocheros. Dije algo antes de cantarla, como digo muchas veces, en ese caso fue muy especial. Y anteayer sábado mi amigo Alfonso me mandó esta misma canción, pero con la versión del autor, que es Daniel Toro, argentino. La canción se titula Escríbeme una carta, que para mí es una canción muy especial, porque yo conocí esta canción hace muchos años, gracias posiblemente a uno de mis mejores amigos, un argentino, componente del trío Los del Altiplano, y que tuvo la fatalidad de morir con 24 años, cuando de regreso a las cuadras, en el caballo donde iba montado se desbocó, lo tiró al suelo, el caballo resbaló y le cayó en el pecho y lo reventó por dentro. Yayo, así se llamaba. Posiblemente, como digo, uno de mis mejores amigos de siempre y sin duda el mejor músico que yo he conocido en persona. Un chaval que era impresionante, cómo cantaba y cómo tocaba la guitarra y cómo tocaba el charango y cómo tocaba todo el tipo de flautas andinas, era impresionante. Así que para ti, Yayo, haremos esta segunda versión en la versión original de Daniel Toro, el autor. Y a ti, Alfonso, darte las gracias por mandarme esta canción. Y como ya te he dicho en otras ocasiones, por todo lo que me estás aportando y todo lo que me estás dando. Eso sí, no compro más karaoke. No quiero que gastes un euro en mucho menos. Seguro que tienes material suficiente para poder enviar. Y si no, buscaremos cosas, pero de verdad, de corazón, amigo, muchas gracias. Esta canción para ti, Yayo, que estás en el cielo, seguro. Y para ti, Alfonso, que estás en Cartagena. Solo una carta que me empañe los ojos de alegría.